Buenas tengan todos ustedes. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Aquí, presente como siempre, Sandra Liliana Yaya Bunches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.teca, ingeniera de sistemas y presente con una experiencia de más de 25 años. Trabajando al servicio de muchas personas, ayudando a cualquier cantidad de personas que en cierto momento cualquier cosa de mis conocimientos le llegan a cada uno de ellos y los inspira y les permiten pues crecer como ellos también me lo han permitido a mí, poder crecer. Amigos, vamos a realizar la conducción del video número 010, perteneciente a este ciclo formativo de Microsoft Access 2013, pretendiendo trabajar con el proyecto educativo con función en la base de datos relacional Colegio Vilgi Curuma. ¿Ok? Bien. Esta parte que viene corresponde al módulo usuarios, es la parte 3, y en esta ocasión deseo en este video hablar sobre el concepto de cuadrar un poco mejor el formulario del ingreso de los usuarios, el que nos permite trabajar la autenticación de los usuarios. Como ustedes bien saben, en videos anteriores, en uno de ellos, pudimos comentar, explicar sobre la parte que tiene que ver con el manejo del usuario y la contraseña para que cargue respectivamente la tarea y de esta manera pueda ingresar. Bien. Yo les conté a ustedes en un video anterior que lo íbamos a arreglar mejorándolo, obviamente, para que usted en un futuro pueda trabajar mejor con este formulario. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, empecemos a ver esta pequeña labor. Bueno, lo primero, vamos aquí a cargar la base de datos de Vilgi Curuma. Aquí está, listo. Y en esta base de datos de Vilgi Curuma, entonces les voy a mostrar a ustedes la manera como se trabaja esto. Vean, entonces empezamos así. Primero que todo, yo les voy a mostrar a ustedes lo siguiente. Voy aquí a cargar con un clic derecho en el formulario FMUS Ingreso Usuario la vista diseño. Y justamente me voy a parar en el objeto que tiene que ver con la hora acceso. Ahí. Justamente en ese espacio me voy a colocar para ver las propiedades a través de la hoja de propiedades. Y voy a entrar en el evento, en el ítem al perder el enfoque. Y ahí donde dice procedimiento del evento, entonces voy a cargar. Vean. Como se darán cuenta, tengo aquí una información anotada que no la expliqué en ningún video y que planeo explicarla en este video. La información anterior o previa que teníamos expuesta en principio era este sí condicional que decía si el objeto IDUS raya al piso ingreso punto value es igual a tal cosa y la contraseña es igual a tal cosa, entonces haga un select case para establecer actividad en el objeto m.tarea.value, es decir, toma el valor de ese cuadro lista. Entonces, si encontramos que es módulo principal, cárguese un formulario llamado módulo principal. De lo contrario, simplemente ahora este se está dando permiso a otra tarea, ¿no? Bueno, teníamos el proceso de ingreso a alumnos porque hay dos acá, ¿no?
y otro era el otro usuario, ¿sí? Con su respectiva contraseña, con su respectiva contraseña. Entonces, este era para poder ingresar a esta información, que era ingresar usuarios, y ahí cargaba uno un formulario que era FMUS crear usuarios. Entonces, de lo contrario, si no se da ninguna de las instrucciones, entonces tenía que salir algo que decía un dato se introdujo erróneamente y provocará la salida del sistema. No estaba dando eso. Entonces, bien, yo les decía a ustedes que íbamos a cuadrar esa parte. Entonces, esa parte sería así. En primera instancia, aquí, en esta parte que es el campo hora acceso, ¿sí? Que dice lost focus, dice al perder el enfoque. Se trata de establecer un select case. Entonces, el select case lo vamos a trabajar en función a me.idus_ingreso. Es decir, ese campo que recibe el usuario es el que va a quedar validando. Entonces, podría recibir el 1000-2016 o el 53-315-315. Cualquiera de esos dos por ahora, que son los que están inscritos, los podría recibir. Entonces, cada uno es un caso. Y se encierra entre comillas, aun cuando este campo sea numérico, no interesa, pero se tiene que encerrar en comillas porque no se está hablando del campo, sino se está hablando del nombre de una instrucción que la lee en contenido de lo que tiene el campo me.idus al piso ingreso. Entonces, entre comillas se encierra ese case. Entonces ahí dice case 1000-2016, entre comillas. Entonces, si el sistema al detectar encuentra que coincide con ese valor, entonces prosigue con la siguiente instrucción. Esta instrucción es un sí condicional que dice así: me.contraseña.value igual, entre comillas, esta es la contraseña que se está estipulando allí, que en este caso es Guayba. Y me.tarea.value igual, entonces el nombre de la tarea que se encuentra registrada en el cuadro lista. Entonces, en este caso es módulo principal. Y después tenemos el término que dice then, que dice entonces. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Abrir el formulario docmd.openform, entre comillas, módulo principal. Todos los formularios que se abren siempre quedan escritos entre comillas y su nombre como tal. Es importante que usted, por favor, no cometa el error de escribir el nombre del formulario mal, porque entonces no va a realizar la tarea, no va a realizar la acción. Entonces, es importante mirar que coincida el nombre del formulario con lo que usted está anotando aquí. Entonces, escribe el módulo principal. Y después viene un término que dice else. ¿Qué significa else? Dice, de lo contrario. Que ¿lo contrario qué es? Que si no es eso, entonces él arroja un error, o sea, un texto, en un cuadrito de texto. Arroja un texto que diga, no se permitió el ingreso por datos incorrectos en contraseña. ¿Esto qué quiere decir? Si yo doy una contraseña errónea, y ahora sí cojo módulo principal, uno de los dos no se cumple. Entonces, como no se cumple, entonces él rebota en el contenido del else. Y ese es lo que va a botar en la pantalla. Se termina este sí condicional y arrancamos con otro sí condicional. ¿Sí? Entonces, este vendría siendo, bueno, este vendría siendo otro caso. Este es el caso del otro usuario. Entonces, en este caso, el otro usuario es el 53-315-315 y te encierra también, entre comillas, aun cuando este sea numérico, pero como estamos enunciando el contenido de ese objeto que se llama me.idus_ingreso, entonces se encierra, entre comillas. Y volvemos a pensar el sí condicional, pero entonces el sí condicional ya es tomando en cuenta el valor de lo que está anotado en la contraseña y el valor de la tarea que estamos pidiendo cargar, que en este caso es ingresar usuarios. Entonces, inmediatamente, ¿qué va a pasar ahí? Simplemente toma el llamamiento al formulario docmd.openform, ahí está, ¿no es cierto? Esto que está acá. ¿Listo? Entonces, carga ese formulario, FMUS, crear usuarios. Y recuerden que este debe estar siempre encerrado entre comillas. Luego, si tomamos el término else, ¿qué es else?
De lo contrario, ¿sí? Si de lo contrario no coincide la contraseña, entonces sencillamente se activa el cuadro de texto o el cuadro de mensaje que dice, entre comillas, no se permitió ingreso a esta tarea por dato incorrecto de contraseña. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo doy una contraseña errónea, entonces simplemente no se da. ¿De acuerdo? No se da. Y por último, entonces se cierra el formulario al momento de que no se detectó la tarea respectiva. Se termina el tick condicional y se termina el select. O sea, queda así. Entonces, esta instrucción es como queda. Bueno, con esto ya prácticamente presentado, entonces se guarda y se cierra. Entonces, toda esta información aquí, se dan cuenta, está en color verde, porque está enunciado una comillita, es un apóstrofe, el apóstrofe que uno suele usar cuando maneja las frases en inglés, sobre todo cuando está trabajando las conjunciones con el verbo to be. Entonces, ese mismo apóstrofe, ese se anota en la parte izquierda, antes de la oración, ¿sí? O de la sentencia SQL. Y así, de esta manera, queda expresado como un comentario, y ya deja de ser una instrucción y pasa a ser un comentario. Bueno, entonces eso es lo que queda así anotado allá. Entonces quiero que por favor ustedes cambien o escriban esta información que se encuentra aquí, esta partecita. Vale la pena que por favor, este pedacito que está acá, si usted quiere puede mirarlo varias veces o escríbalo en un papel para que no se equivoque, y cuando usted esté aquí en este punto, simplemente anote correctamente la instrucción del código visual. Bueno, entonces guardamos esto y vamos a salir. Ok, bueno, otro punto importante. Voy aquí a cerrar un momentico esto. Voy a mirar acá en donde dice M tabla usuarios acceso. Ahí voy a mirar. Entonces ahí tenemos, hay una contraseña aquí expresada, ¿no? Dice tres letras. Debe ser ABC. ABC. Entonces vamos a mirar una cosa importante acá. Cerremos acá. Volvamos nuevamente aquí a nuestro FMUS ingreso usuarios. Vamos otra vez a hacer aquí un clic derecho, vamos a decirle vista diseño, vamos a ir aquí a nuestra hora acceso, vamos a ir a la hoja de propiedades, vamos a ir a eventos, al perder el enfoque cargamos el procedimiento de evento y aquí justamente en este paso que dice values dice A, ¿no? Entonces ahí le ponemos A, B y C, ¿sí? A, B, C. ¿Listo? Se guarda, esta información se guarda, ¿sí? Le damos aquí un clic y cerramos aquí, guardamos aquí, recordemos aquí, un momentico, vamos a cerrar aquí esta parte, regresemos acá. Entonces acá en usuarios acceso, clic derecho, vista diseño, en la parte que dice contraseña, aquí donde dice máscara de entrada dice contraseña, ya retiremos un momentico la contraseña momentáneamente para mirar una cosa. Grabamos, clic derecho, guardar, clic derecho, vista hoja de datos. Aquí podemos ver, dice A, B, C en mayúscula, ¿no? Entonces escribamos ese A, B, C, no en mayúscula, sino en minúscula. A, B y C. ¿Listo? Y guardamos. Clic derecho, guardar. Clic derecho, aquí. Clic derecho, guardar, clic derecho, vamos a la vista de diseño, volvemos nuevamente aquí donde dice máscara de entrada, vamos a escribir aquí contraseña, contraseña, guardamos, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. De esta manera que cuando aquí ya volvemos a entrar, ahí está ya la información, clic derecho, cerrar. Entonces, regresamos a FMUS ingreso usuarios. Volvemos otra vez, clic derecho, vista diseño, vamos otra vez a la hora de acceso, vamos a la hoja de propiedades, vamos a eventos, vamos al perder el enfoque, activamos el procedimiento de evento y acá en donde está expresado me.contraseña.value para 53315315 está ahí escrito en minúscula A, B, C. Y ingresar usuarios, que es el ítem que se encuentra registrado como tarea en el cuadro lista que está enunciado acá. Entonces guardamos todo esto, cerramos y vamos aquí a cerrar y vamos aquí a guardar y vamos a cerrar y vamos a salir de acá un momentico. Vamos a volver atrás a probar. Entonces damos doble clic. Ya. Entonces
Juguemos con el 53315. Entonces, démosle aquí un enter. Vamos a escribir acá 53315315. Enter. Le ponemos aquí A, B, C en minúscula. ¿Sí? Luego le damos aquí un enter. Entonces, aquí buscamos ingresar usuarios. Ahí está, ingresar usuario. Le damos un enter. Vamos a decirle barra espaciadora para activar aprobado. Le damos otro enter, pasamos a la fecha. Le damos otro enter, pasamos a la hora. Y le damos otro enter y ahí estamos. Eso era lo que yo quería mostrarles a ustedes. Entonces, ten en cuenta que aquí está el formulario que dice crear usuarios para el sistema. Entonces, ahí usted está listo para poder meter otro nuevo usuario con su respectiva contraseña y con su permiso asignado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy ahora aquí a salir de acá. Voy a salir de acá. Al salir de acá, obviamente que estoy regresando a este espacio. Ahora, voy a salir de acá. Voy a salir de este lado. Yo acabo de registrar un usuario que se llama 53315 a la hora 23:43, ¿no? Ahí está, 23:43, esa es la hora. Entonces voy a volver a cargar Billy Coruma. Ahora lo que voy a hacer es entrar al módulo principal. Entonces para eso le doy aquí un enter. Aquí anoto 1000-2016, la contraseña, Guaira. Le doy un enter, aquí pongo la M. Aquí yo pulso con el teclado la letra M varias veces hasta llegar a módulo principal. Ahí está. Le doy un enter y llegó a aprobado. Entonces le doy barra espaciadora. Le doy otro enter, llegó a la fecha. Le doy otro enter, llegó a la hora. Le doy otro enter y llegó al módulo. Y en este módulo entonces me voy aquí a ubicar en usuarios y acá donde dice consulta, ahí voy a cargar. Yo quiero saber qué pasó con el 53315. Entonces selecciono el 53315 y ahí está registrado mi orden. Entonces ahí dice 53315315, 27 de julio del 2016, hora 11:42, ingresar usuario. ¿Aprobado? Sí. Listo, amigos, eso es todo. Entonces, de esta manera, usted también podrá darse cuenta de otro punto. Esta última entrada, que es de las 23:44, no está porque no he salido todavía del sistema, ¿no? Cuando salga del sistema y vuelva a entrar al sistema, estará escrito ese nuevo registro, ¿ok? ¿Por qué debe ser así? Porque se entiende que cuando yo entro a un usuario, yo hago las tareas respectivas y cuando ya no tengo nada más que hacer, salgo del sistema y ya eso ya queda confinado o queda consignado ese registro allí para que a futuro, otra vez cuando usted va a entrar, entonces uno pueda conocer exactamente a qué hora entró el último usuario. Así de sencillo. Bueno, amigos, cada vez que usted ingrese un nuevo usuario, haga esa nueva adición del select case, ¿sí? Simplemente un case nuevo estaría usted emitiendo el nuevo usuario, la contraseña de este y la tarea, ¿sí? Obvio que si hay más tareas para ese mismo usuario, pues simplemente ahí vendrá una lista. Por eso se está usando el select case. ¿Por qué el select case? Porque el select case, que es un bucle, nos permite trabajar diferentes formas de accesar a nuestra aplicación. Entonces podríamos decir que podríamos tener cualquier cantidad de usuarios con diferentes tareas. Entonces ese registro o procedimiento de eventos siempre va a tener cualquier cantidad de usuarios, pero la idea es que ahí estén anotados. Y eso solamente lo hace ¿quién? El administrador de la aplicación, el desarrollador de la aplicación, el programador de la aplicación. Nadie más lo puede hacer, ¿no? A no ser que la persona que lo vaya a hacer sea una persona con alto conocimiento en función a esta área. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo aquí voy a ir a la autenticación y simplemente voy a salir del sistema. ¿Sí? Vuelvo y repito, si yo vuelvo y cargo Billy Coruma, entonces, por ejemplo, voy a entrar en este momento a módulo principal, entonces cargo el 1000-2016, Guaira. Le doy un enter, la letra M, para llegar al módulo principal. Enter, apruebo. Enter, 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 y ahí estoy. Si quiero consultar,
El 1016, ahí tengo el 1016, está activo, ¿cierto? Yo puedo aquí activar, aquí está lo último, y el 1016, ahí está. Entonces yo quiero mirar el último, lo respectivo a 1016. Ahí dice 1143, ahí está, grabado el registro de mi ingreso. Y listo, no hay más. Bueno amigos, prácticamente en el 10, eso es todo lo que yo quería comentarles a ustedes, no quería quitarles más tiempito. Entonces recuérdenlo. Tómense la tarea de mirar este video varias veces hasta que usted pueda esta parte dominarla correctamente. Ya les he suministrado muy buena cantidad de cosas interesantes que en los anteriores proyectos no les había dado. Cada vez que yo les dé algo, siempre ténganlo presente que es algo nuevo, ¿no? No siempre estaré picando sobre la misma cosa. Siempre buscaré darle algo nuevo que algo que usted no lo sepa. Bien. Esta es una información que yo en días pasados la tuve que aprender, pero no la pude aprender en el idioma español, porque muy difícilmente no se encuentra. Lo encontré fue en inglés o en otro idioma. Hay en inglés, hay en francés, hay en portugués, hay en ruso. Cualquier cantidad de idiomas hay relacionados con este tema, pero no lo encontré en español. Entonces, esperemos que pues por ahora... Puede que lo haya en español, pero son cualquier cantidad de videos los que pueden haber con respecto a eso. De aquí a que nos sentemos a buscar, nos gastamos toda una noche y nos desvelamos tratando de encontrar. Bueno amigos, no sean nuevas, yo voy a cerrar aquí la aplicación. Y para terminar, quiero agradecerle a cada uno de ustedes el haberme prestado atención, el haber estado aquí este ratico conmigo, mirando este video y aprendiendo un tanto más conmigo. Les estuvo aquí hablando Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Como siempre, les agradezco sus comentarios negativos que me ayudan a mejorar, les agradezco sus comentarios positivos que me animan, me entusiasman, me motivan para seguir en la lucha, en la causa de esta labor que estoy desarrollando. Otra cosa también muy importante, siempre quiero resaltar que estoy aquí lista y disponible para prestarle la asistencia a aquellas personas que lo necesiten. Yo sé que hay propietarios de empresas que en este momento buscan un talento humano y a veces no lo encuentran así tan fácil. Yo estoy aquí disponible y les ofrezco de entrada mis 25 años de labor, que yo sé que es mucho que les puede ayudar para poder mejorar notablemente en su causa. Para las personas que trabajan como funcionarios o empleados en una empresa, hombre, siempre busquen destacarse. Sorprendan a su jefe mostrando que ustedes han adquirido un buen conocimiento. Y que igual, para esas personas que realmente están ahí esperando una asistencia, yo estoy aquí disponible. Me pueden ustedes ubicar por el correo electrónico si ustedes necesitan hablar conmigo por Skype. Por favor, me piden el usuario y yo con mucho gusto por correo electrónico se lo puedo suministrar. Si quieren que tengamos una charlita, un buen rato, me pueden comentar sus proyectos, sus inquietudes, sus novedades, etcétera. Estoy aquí lista como una amiga más para ustedes para poderles ayudar. Para las personas que son estudiantes, que no tienen, digamos, una propiedad empresarial, que no están trabajando actualmente, que están aquí simplemente escuchándome a mí y aprendiendo conmigo. Entonces, esta base de datos que aquí estoy haciendo, pues todavía está pequeña. Todavía la puedo pasar por correo electrónico sin costo alguno, pero a partir de que esta ya tenga 20 megas en adelante, ya no es posible. Entonces ya se hace un cobro. Los cobros o las formas de pagarlo y los costos de ello, todos los transmito por correo electrónico. No tomo nada ni lo anuncio por video. Simplemente usted me escribe a través del correo electrónico, me pide por favor que le suministre los valores del servicio, ¿sí? O los valores de esta base de datos y con mucho gusto yo le estaré devolviendo una respuesta a su solicitud, a su inquietud. Bueno, no siendo más, yo me iré ahora sí a descansar y estaremos viéndonos en el próximo video. Espero que este próximo video que venga sea bien interesante como hasta ahora los que se han emitido aquí. Muchas gracias y hasta pronto.